Armando Reyes, Oviedo Fusca Club, todo un éxito este evento. Vos estabas preocupado anoche, ahí estamos viendo en imágenes lo que fue la parte nocturna. Dijiste, ¿será que mañana van a venir? Muchos prometieron venir. ¿Será que van a llegar? Pudiste ver lo que fue, esto reventó. Se llenó, no había más lugar. La gente tuvieron que estacionar al otro lado del espacio, que era la parte del estacionamiento. Éxito total, muchos premios, muchos obsequios. La gente salió contenta. Pudieron hacer su asado, compartir, encontrarse con los viejos amigos de otros clubes. Casi todos los clubes del Paraguay estuvieron presentes hoy aquí en esto que es el encuentro de autos antiguos y clásicos aquí de Coronel Oviedo. Así es, señor. Superamos nuestra expectativa. Hoy nos dimos cuenta, al estar finalizando nuestro evento, que vinieron de todo el punto del país, diferentes clubes con distintas marcas de vehículos. Se pasó súper bien y sí, como dijiste, estuve un poco preocupado anoche a ver si daba el local también, porque había gente que dijeron, confirmaron que sí, que iban a venir, pero dieron su palabra, vinieron, cumplieron con nosotros y le agradezco a todos por eso, porque sin la gente el evento no va a ser lo mismo, no es lo mismo, no se puede hacer un evento sin gente, sin participación. Así es, y esto fue nuestro quinto. Aparte de autos, en este quinto evento de ustedes, aparte de autos, estuvieron la gente de Vespa, el club de motos antiguas y clásicas del sur. O sea que había mucha gente, el Vespa Club Paraguay con otro club de Vespas también, que es Lomo Plateado. Y estuvieron presentes acá y bueno, no solamente fue un atractivo totalmente diferente y fuera de lo que comúnmente son otros eventos también. Sí, señor, así es. Este año optamos por abrir las puertas a varias marcas. Un evento multimarca, no solamente vehículos cuatro ruedas, sino dos. Como también decíamos cuando invitábamos, si tenés una bicicleta, una carretilla, puede participar sin problema, ¿verdad? Con tal, el objetivo es compartir con la gente, con amigos. Es una pasión que nos gusta a los fierros, compartir con todos nuestras anécdotas de viajes anteriores y todo eso. Entonces superamos súper, pasamos muy muy bien, por suerte salió todo bien. Vimos que tenían muchísimos visitantes también que donaron los obsequios, también tuvieron visitas de viajeros en combi, en otros tipos de vehículos también, de la Argentina, al Uruguay. Y compartiendo también lo que es esto, dando un realce diferente a un evento que comúnmente la gente se va y ve los autos nomás. Esta vez fue bien variado y la gente pudo compartir este lugar excelente. Agradecerle también a la gente de Sunser Hotel Sunser, el alojamiento espectacular, pasamos súper bien, así que muy agradecido también por eso. Y bueno, esperemos que este sea uno que Aventura TV está participando de los varios que vamos a venir aquí en lo que es la ciudad de Coronel Oviedo. Así que muchas gracias. Gracias a Oviedo Fusca Club, también la organización, a la comisión directiva por invitarnos y compartir con toda la gente acá, que pasamos súper bien. Sí, señor, así es. Doy las gracias nuevamente a todas las empresas que nos dieron su auspicio, su apoyo, por brindarnos tantos premios para sorteos, que la gente, eso es lo que más busca a veces en los eventos, salen contentos con eso. Y a usted también por venir a cubrir nuestro evento, y que sabemos que se va a estar viralizando esto y para seguir creciendo cada vez más. Y vamos a ver, ojalá que cada año haya más vehículos, a gente que le guste todo esto, para compartir anécdotas entre amigos, entre fierros, asado. Y música, que es, así es. Y también quiero agradecer ya a Hotel Sunser por brindarnos este hermoso local, que la verdad es muy amplio, con todas las comodidades, sin queja ninguna de los participantes. Muchísimas gracias para todos. Gracias. Gracias, señor Raúl. Nos vemos oportunamente.